How are you guys? Hello, good evening. Good evening. Welcome to the class. How are you today? Thanks. I am good. Excellent. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Classmate. Hello. How are you today, guys? I so-so. So, why? Because mucho sería very. Dependiendo, sí. I am very. Very work. Antes sería much. Ah, much work. Oh, a lot of work. Mm-hmm. A lot of work. Really? So you are stressed. Stress out. Estresada. Yes? Yes. And exciting. Excited? Yes. Why? Okay, right now it's a class. Yo ayer casi no pude entender la clase porque como había mucha lluvia, no se escuchaba casi. Se me iba como la conexión también. Y ahora también así está, ¿verdad? Que viene la lluvia. Ahora ha llovido súper fuerte. Sí, pero bueno, por donde yo vivo, llovió más ayer que ahora. Ayer. Sí, así es que ayer llovió. Súper fuerte también. Igual ahora llovió fuerte por zonas, pero sí, súper fuerte. Y ahora me tocó ir a Santa Tecla. Y sí, en el camino había lugares donde estaba lloviendo súper fuerte. Sí, teacher, es cierto. Entonces tuve ese problemita, entonces casi no entendí lo de la clase. Al final vamos a hacer un repaso igual. Cuando alguno de ustedes no puede estar en clase, dicen, hay problemas con el internet. Ahí me están escribiendo los compañeros. Cuando tengan algún problema que no se puedan conectar o cosas así, no se preocupen. Porque la clase se graba, ya saben, se graba y queda en YouTube. En el mismo correo electrónico que les han enviado de parte de Inglés Corporativo, ahí mismo va el link de YouTube. Ahí pueden ver la clase igual del día que no pudieron conectarse. Ay, sí, es cierto, teacher. Ajá, pero igual vamos a hacer un repaso al final. Yo no tengo problema en eso hoy. Ok, thank you. You're welcome. Permítanme que ahorita están sus compañeritos escribiéndome también porque que no pueden, dice, conectarse. Entonces tengo que contestar. Voy a entrar el cafecito en todo eso. Buenas noches. Permítame. Que me mandaron unos audios.
ahí estaban reportándose que no tienen internet, que se les ha ido la luz. Y eso es lo que estaba contestando, ¿ok? Para los tiempos de lluvia sí que cuesta un montón la conexión. Hay que tener paciencia. Igual les digo, si en un momento determinado ustedes sienten que no escuchan nada, sálganse, vuelvan a ingresar. Y si así persiste el problema, pues lo mejor es ver la clase por YouTube. No hay problema en eso. Solamente que siempre informen, ¿verdad? Para uno estar conocedor de que es por motivos de fuerza mayor. Y si en un dado caso me llegasen a preguntar a mí, parte de la administración, yo sé qué contestar. Es por eso, ¿ok? Quiero ver, dice, I have problems with my audio. Carlita Flores también. Ay, no. En serio, qué mal. Evening teacher, I'm not migrating my house and drive. Maybe I can join to the class in the 30 minutes. Okay. Okay, let's start. Yo creo que. Ahí sí ya no contesto, pues. Ya está. Okay, today I have an activity for you. I have a dictation today. For today, okay, y en el mismo dictado, a reading comprehension, okay. So, quizás hagamos eso primero y después les traje unos ejercicios, okay. Okay. Me dicen si, bueno, los que están conectados me escuchan para empezar, ¿verdad? Con hubiera querido que estén más, pero yo creo que no, porque me avisó. Ivania no va a estar, Milagro no va a estar. ¿Quién más? No. Carlita dice que no puede. Quiero ver, ¿quién más? Serían tres. El otro chico o chica que está pidiendo permiso, 4. Serían 20. 21. Sí, yo creo que no se va a conectar nadie más. Ok. Ah, sí, se están conectando. Vamos a esperar entonces un minuto. Todo lo que se está conectando. Jacqueline ahorita. Jacqueline, ¿ya se conectó por completo? Yes, teacher. Muy bien. Vamos a hacer un dictado, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Ya saben, siempre la primera vez escuchamos, la segunda vez escribimos y la tercera chequeamos, ¿ok? Ay, no, ¿y quién más tiene problemas de eso? Joe también dice. Dios santo. Ay, no. Hoy la lluvia nos están haciendo cosas. Se incorporó alguien más. Sí, Wendy. Ay, qué lástima. No se preocupe, quiero ver. En serio que está lloviendo tan feo en todos lados. Ok. Bueno, los que puedan, los que me escuchen, yo sé que hay varios que ahorita no tienen problema. Vamos a ver lo que logremos hacer. Empieza así. Dear Melissa, I hope you are well. Period. Guess what? I am having a big party next week at my house, and I am inviting all my close friends. The theme of the party is going to be Harry Potter, comma, so all must dress accordingly. You will make a great witch. I need to let everyone know by Wednesday, since I am throwing the party next Saturday. Period. Sam is going to decorate the house, and my mother is going to bake a cake and make lots of food. There is going to be music and dancing as well. Period. John is going to be the DJ.
Period, you can stay over at my house. Period, it's going to be great. I hope to see you then. Love, Sara. Okay, empezamos. Are you ready? I'm ready. 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 Yes, I am ready. I'm ready. Okay, me encanta. Okay, dear Melissa. This is the title, el título. Dear Melissa. Okay, let's continue. I hope you are well. Period. Repito. I hope you are well. Period. I hope you are well. Period. Guess what? I am having a big party. Guess what? I am having a big party next week. Otra vez, repito. Guess what? I am having a big party next week. ¿Estamos hasta ahí? Okay. At my house. At my house. At my house. Chicos, ayúdenme con el micrófono, porfis, para que escuchemos bien. Si no van a preguntar algo, si van a preguntar algo, pues claro, ¿verdad? Enciéndanlo. Ok. At my house. And I am inviting all my close friends. And I am inviting all my close friends. And I am inviting all my close friends. Period. The theme. ¿Quieren que se lo deletre? The. Teacher. Hola. Repeat, please, el anterior párrafo, el anterior. ¿Cuál? Estrofa, please. Donde dice I am inviting. I am inviting. Inviting. I am inviting all my close friends. Teacher. Hola. What? No. Spell inviting. Inviting. Inviting sería I. Sí. In. En. Perdón. En. No M. Sino que en. I. En. En. Sí. B. 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 I. Sí. T. Sí. I. Sí. N. G. T. G. Okay, gracias. You're welcome. Hoy, all my close friends. Nos quedamos después de inviting, ¿verdad? I am inviting all my close friends. Period. The theme. Le voy a deletrear. The theme se escribe T H E
M, E. T, H, E, M, E. Theme. Theme of the party is going to be Harry Potter. Is going to be Harry Potter. Coma. Coma. So all must, so all must dress accordingly. So all must dress accordingly. And do you spell accordingly? Of course. Okay. A, C, C, O, R, D, I, N, G, L, Y. Okay, thank you. Period. You will make a great witch. You will make a great witch. Witch is bruja, ¿verdad? Witch. I need to let everyone know. I need to let everyone know by Wednesday. By Wednesday, since I am throwing, the party next Saturday. Period. Sam is going to decorate the house. Repeat, please. Sam is going to decorate the house. And my mother is going to bake a cake. And make lots of food. Period. There is going to be music and dancing as well.
Period. Dancing. As well. Period. John is going to be the DJ. John is going to be the DJ. Period. You can stay. You can stay over at my house. Can you repeat again, please? You can stay over at my house. Period. It's going to be great. It's going to be great. I hope to see you then. I hope to see you then. Period. Love, comma, Sara. Love, comma, Sara. Okay. We finished. Okay. Mosa. A leer de nuevo. Dear Melissa, I hope you are well. Guess what? I am having a big party next week at my house, and I am inviting all my close friends. The theme of the party is going to be Harry Potter, so all must dress accordingly. You will make a great witch. I need to let everyone know by Wednesday, since I am throwing the party next Saturday. Period. Sam is going to decorate the house, and my mother is going to bake a cake and make lots of food. There is going to be music and dancing as well. John is going to be the DJ. You can stay over at my house. It's going to be great. I hope to see you then. Love, Sarah. Okay. Aquí está. Para que la revisen.
y me dicen cómo les fue. En mi caso solo tuve como errores, como en drawing y en most, lo puse como no común. Muy bien, excelente. Thank you, Rosalind. Revisado, teacher. Ok, tell me. Quiero ver 1, 2, 3 errores. Muy donde bien. Dice, so almost. Yo lo puse almost, A-L-M-O-S-T. Uh-huh. Y es A-W-L-M-U-S-T. Uh-huh. And the second... lots of food. En vez del of puse a. Okay. Y which, que puse cuál, y es bruja. Es de bruja. Entonces, ajá. Esos tres errores. Muy bien. Y ahí perfecto. Estoy más o menos. Uh-huh. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Hola, teacher. Yo tuve error en la palabra guess porque solo le puse, bueno, lo escribí con T y son dos S. Guess. Ajá. De ahí no escuché bien porque puse por poner all close my friend, all close mm-hmm. friend, puse or. Or. Ajá. Y de ahí este. Most lo escribí con O y era con V. Uh-huh. Y to cool no le entendí y escribí good. Esos son los que okay. tuve. Excelente, gracias. ¿Quién más? Teacher. Yo escribí inviting sin la N y throwing sin la H, pero ya le corregí bien. Muy bien, eso es lo importante, ¿ok? Y también escribí must con O y ahí sale que es con U. Must, yes, must. Y además también voy a escribir our my house, pero ya me acordé que era our de nuestro. Uh-huh. Y ya estuvo, ya corregí. Muy bien. Excellent, Byron. Thank you. Who else? ¿Quién más? You're welcome. Thank you. No mi todos teacher, participan, el, ok. Eliezer. Más que todo fue quizás problema de no escuchar bien las pronunciaciones. Uh-huh.
En varias palabras las confundí. Por ejemplo, bake, cake, donde dice I drawing. También wall, en vez de escribir wall, escribí good. Y biting, escribí, lo escribí separado, inviting. Y algunas frases que no les lograba entender, pero ya las corregí. Por ejemplo, la última que dice, I hope to see you team, love Sara, que es la última frase. Ok. Solamente. Gracias. Thank you. Bueno. Papi. Yo, teacher, okay. Quizás igual que algunos compañeros, la pronunciación o como no pude escucharlo bien. Uh-huh. En mask, puse mask de máscara. también en drawing. Y en I hope to see you then. Entonces puse dance. No escribí then. Pero creo que eso es las que me equivoqué. Muy bien, excelente. Thank you, Lorena. Fátima. Fátima. Okay. Reina. Teacher, me equivoqué. No le entendí. Ah, cuando iba usted leyendo, no le entendí muy bien la pronunciación. Uh-huh. Yo puse palabras así que no eran las correctas. Correctas. Me faltaron letras en algunas. Por ejemplo, Everjohn con no. Uh-huh. Everyone. With death die. Uh-huh. Wednesday. En decorate puse decore. Ok. Y así. It's going. No lo puse correcto. Muy, muy bien. Javin tampoco. Solamente. Excelente. Thank you. Para servirle, you're welcome. Quiero ver Lisette Lemus. Hi, miss. Hi. Three mistakes. Excellent. The word throw. Uh-huh. Walk. I don't say who pronounce. And them. Mm-hmm. Solo eso. Muy bien, Lisa. Thank you. Guys, cuando me escuchen mal, díganme. Por eso les pregunto, porque para yo, o sea, omitir que participen, porque yo sé que es bien difícil que me escuchen bien, ¿verdad? Eso nada más. Claudita Fuentes. Hola, hola. Perdón. Dice que yo ya ingresé ya tarde, pero sí tuve unos errores ya. Por lo menos en stay había puesto como estate. Ajá. En vez de stay con Y. Allí tuve un error y en gray también que puse grate en vez de great. Ajá. Ahí también tuve otro error.
y como lo demás no lo pude realizar, más arriba no lo pude realizar, ahí sí no. Pero muy bien, y gracias, oye, por o sea, llegar tarde, pero desde empezar la actividad con nosotros. Gracias. Okay. Karen, Karencita López. Yo tuve varios errores, teacher. Igual en la... No lo entendía muy bien. Pero y más o menos, porque algunas palabras sí las tengo buenas. Ok, no se preocupe. La mayoría. Así es, la práctica es el maestro, eso siempre. Pero, teacher, la verdad es que fíjese que estaba verificando que, viendo que realmente este tipo de dictados nos ayudan a ver qué palabras sí podemos escribir y qué no. Siento que sí ayuda bastante. Sí, sí ayuda bastante y ya va a ver que, o sea, con la práctica eso pasa, o sea, y si una palabra tuvo buena, no se preocupe, para la próxima va a ser dos y así. Pues esto así es. No es de desanimar. Sí, gracias. No, gracias a usted. Quiero ver a todos, les voy a hacer participar, se me esconden. Brendita. Hola, teacher. Yo sí tuve muchos errores. Digamos que son pocas las palabras correctas porque sí escuchaba, pero pues no entendía algunas palabras cómo escribirlas. Y pues me quedaba en blanco. No iba a escribí una gran parte, pero me quedé otras partes en blanco. No se preocupe. ¿Sabe qué haga? Va. Haga algo, tómele una foto, una captura de pantalla. Escríbalo una vez o dos veces y vaya pronunciándolo, ¿sí me entiende? Digamos, vaya leyéndolo, vaya, I hope you are well, y así, y poco a poco las palabras se van quedando en uno. No se preocupe, esto es poco a poco, ¿ok? Marbeli. Hello, teacher. Hello. Fíjese que yo tuve igual varios errores. Bueno, pero lo importante va, como dicen mis compañeras y usted también, que de los errores que aprende. Así es. Sí, vaya, por ejemplo, empecé con la primera, que es I hope, no le puse la E, solo H-O-P. otro error que tuve fue en giving. Uh-huh. Le puse doble I. Ok. Y también donde dice Wednesday Sims, parece que dice ahí. Sí, Sims. Uh-huh. No le escribí la E, solo la C-I-N-C. Ok. Uh-huh. Y esa otra palabra que tampoco no le escribí bien, troubling. Uh-huh. Uh-huh. De ahí lo demás, pues, gracias a Dios me salió bien. Eso, ya ves. Sí. Bueno, ¿y qué pasó, Ivania? Al final se conectó. Ah, dice estaré conectada. Pues no, olvídelo, no lo voy a preguntar. Ivania está cumpliendo años ahora, ¿ok? Ella está en celebración, mientras nosotros aquí estudiando, ¿no? Justo. Queremos pastel. Aunque sea virtual. Jennifer Salinas. Jenny. Hi, teacher. Hi. Mi caso fue muy especial porque varias veces me salí de la plataforma. Entonces me dio pena estarle diciendo que repitiera, teacher, porque ya me había retrasado un poco. Vaya, no se preocupe, hagamos lo mismo. ¿Vale? Lo puede ver en YouTube, aunque sea esa parte. O si no, lo mismo que le dije a la compañera. Empiece a transcribir, a transcribir, a transcribir, ¿ok? Okay. Una pregunta, Jenny Bautista. ¿Usted es la misma Jennifer Salinas? No, somos diferentes.
Ok. Thank you, Jenny. Eso puede ser, ¿oye? Ok, gracias. Para servirle. Jennifer Salinas. Hi. Hi. Díganos. Sorry, te dijeron que no estaba escuchando bien. No estaba escuchando bien, ¿va? Entonces, lo mismo, el mismo este consejo. Puede ver la clase en YouTube, hacer el dictado y así practica. Y si no le queda tiempo de eso, pues tómele un screenshot, una fotito al párrafo y lo transcribe y va leyendo y de esa forma usted también practica. De acuerdo. Gracias. Cristina, creo que el mismo problema, ¿verdad? Tuve 3 errores, ya le mencioné al principio. Ah, usted sí, ¿verdad, Cristina? ¿Usted fue? Sí. Sí, ah, pues, uh-huh. Ah, pues sí. Quiero ver... Carolina, ¿vivas? Carito. Hi, teacher. Hi. Este, yo tuve problemas en according gris. Uh-huh. En esa palabra no la puedo escribir. Drawing. Dancing me faltó la E. Uh-huh. Y en West. En esa ficha. Ok. Thank you, Carito. Ok. Daniel. Hello, teacher. Hello. Sorry. Dry my house. Es cierto, usted escribió, ¿verdad? Ajá, yes. No, no. Ay, se me querían meter, teacher, lo sé. No más conteste así, no conteste así, niño. Ahorita te estoy quitando la vieja, a ver. No conteste, maneje, mejor con precaución. Adiós. Sí, sí, pero iba poniendo atención. Gracias, teacher. Ay. Adiós, le dice. Adiós, sí. No. Sí, casi escuchamos que lo pasan llevando. Ok. Ay, no. Y le estoy pitando, dice todavía. Vaya, guys. Después de ese reading, hay unas preguntas. Ok. The number one, what kind of an organization it is? Is set, sorry. A, it is a slumber party. It is a constant party. It is about making cake or it is a dance party. ¿Qué creen ustedes? It's a dance party. Really? Uh-huh. Dance party? Yes, it is a costume party. T-shirt, what the means? A slumber party. A slumber. A slumber is a kind of. Yeah. What slumber. It's a party, a typical party to pretend a teenager girls in which the guests spend the night in the house where party is held. Vamos a ver, definition. I guess a slumber party, if I don't mistake, is... Creo que es una pijamada. A pijamada literal, pero quiero ver que es una slumber party. O también. Fiesta de disfraces, puede ser.
Ajá, entonces estaría entre la B y la D. ¿Cuál será? Mm-hmm. Slumber. Because it's a cosmic party. Sí, pero no es solo una pijamada, es una fiesta algo rara también. La slumber party. ¿Cómo se pronuncia? Costume party. ¿Cuál creen costume? Que es? Hay que buscar en el mismo reading la respuesta. Pero a costume significa disfraz, ¿verdad? Costume, yes. Ajá, y como habla de que, y como habla de Harry Potter, que el tema es de Harry Potter y que puede ser fiesta de disfraces. Sí. Quizás la más porque donde dice acá, miren, he's going to bake a cake. ¿Qué más dice? And make a lot of food. ¿Y qué más? There is going to be music and dancing as well. Pero dice también, o sea, no quiere decir que va a ser una dance party. Entonces es una costume party. Party. Custom party. Yes. Custom party. When is the party? Wednesday. On Wednesday. On Wednesday? Saturday. Unas dicen Wednesday, Saturday. It is next Saturday. Next Saturday. Wednesday, she sent the invitation. I need to let everybody, dice, everyone know by Wednesday, since I am throwing the party next Saturday. Ajá, o sea, ella quiere invitar a la gente. Es como nosotros decimos, ¿verdad? O sea, a más tardar el martes, ¿verdad? Para que compre regalo. Ajá, o sea, es antes, ¿verdad? Entonces, la party is next Saturday. Excellent. Who's the party set? Dice, it is Sarah's party. It is Judy's party. It is Sarah's mother party. Or it is Harry Potter party. It is Sarah party. It is Sarah party. It's Sarah party, right? Sarah's. Sarah's party. Ok. Ay, no alcanzaba el tiempo. Ok. Tengo otros readings por ustedes. Vamos a hacer esto. Ok. Here you have a conversation. Tenemos una conversación. Hay unos espacios donde obviously, we have to complete it. Tenemos que completarlo, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es la palabra que le hace falta? Piensen y lo hacemos juntos. ¿Tienen? Quiero ver. Un minuto. Bien. No sé por qué uno tiene la maña de que puse las imágenes abajo y estaba viendo abajo y tengo que ver siempre a la cámara. Cosita, ¿verdad? Teacher, what is the meaning of it? Outfit. La gente dice outfit. Hay un youtuber que es office, el outfit. El outfit es como decir el look. La vestimenta. O la vestimenta, el look. Uh-huh. Okay. Entonces sería, what is your favorite outfit o vestimenta, vestido, look para el verano? Yes. Mm-hmm.
se podría hacer tell me. Ok, ya dice que es tell me. Huh. Vamos a ver. En la segunda, bueno, puede ser en la donde dice Adam, además de tell me, puede ser so. Y en la segunda, I usually wear sandals too. Ok. Así. Uh-huh. Ok. Ok. Vamos a leerlo todo. Dice. Hi, Brittany, you look great today. Oh, thank you, Adam. Tell me, what is your favorite outfit for summer? I like blouses and short skirts. I usually wear sandals too. What about you? Well, I have lots of jeans and t-shirts. That's my style. ¿Qué piensa? Uh-huh. O también en vez de to, puede ir en, what about you? Puede ir en, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Yo también pienso que en esa de, en el lugar de en, podría ser so, ahí sí podría ser so. ¿Y eso? Ahí también podría ir so. Pongamos so en las dos. Pueden haber varias opciones. ¿Y los demás qué piensan? En la primera, teacher, donde dice Adams, uh-huh. Podría ser, excuse me, what is your favorite outfit for summer? Yes, excuse me, yes. También. Siento que ahí depende de la euforia del momento, o sea, lo que se quiera transmitir, lo que se esté preguntando, ¿verdad? De acuerdo a eso es la pregunta, pienso yo, pues, el connector. Yes, puede ser cualquiera de esos. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Una pregunta sobre eso? ¿Duda? ¿Comentario? ¿No? Aquí tengo otro. Después de sandals, entonces sí puede usarse cualquiera de esas dos palabras. En o so. Acuérdese que como acá, lo único que sí va a ser es, digamos, va a ser mayúscula, ¿verdad? Porque va a un punto. En, uh-huh. What about you? ¿Sí? Uniendo a la otra, ¿verdad? Ahí sí hay que tener cuidado. O si no, como decía, tell me. En you. En what about you? Así uno pregunta, ¿verdad? Está bien. Mm. Pero hay que tener cuidado con los signos de puntuación, ¿verdad? Ok. En ese caso, dice, oh, Dad, hurry up. What do you buy? Oh, Dad, hurry up. I want to buy my birthday dress today. I am going to take it easy. What? Ajá.
color do you prefer? Pink what or white? Color? What color? Yes. What color do you prefer? Pink or white? Is it? Mom, I think you have lots of pink dresses. Why? No, puede ser, bueno, porque es una pregunta. I, are you sure? I think you have a lot of pink dresses. Puede ser why. O sea, porque nosotros podemos decir why. Hasta ahí, ¿verdad? También puede ser. Ajá, ¿cómo era la otra? Are you sure? Are you sure? ¿La otra? ¿Alguna otra? O incluso, what? Ahí dependiendo la intensidad con la que usted esté en el momento. O sea, ¿el qué? Así, ¿verdad? ¿Qué otra? O incluso, are you kidding me? O sea, ¿cómo está bromeando? Sí, o sea, imagínense, es la mamá y le está hablando a la hija. Pues imagínense, las mamás son intensas, no le va a decir, ay, no, o sea, está hablando con propiedad. Y así hay varias respuestas que pueden dar con esa, o sea, en ese caso varias preguntas. Y esta, that's my favorite color. Yes. Yes, right, yes. Yes, that's my favorite color. O si en la pregunta anterior se hizo, are you sure? Mm-hmm. Ella puede contestar, I'm sure, that's yes. My favorite color. Yes, I am sure. Dependiendo, ¿verdad? ¿Cómo a eso se refiere, ok? Ok, guys. Do you have any question? We need more dictados. Yes. How do you say dictados in English? Dictation test. Dictation test. We need more dictation test. Vamos a hacer más. Vamos a hacer rating. Eso ayuda también. Va. Si no tienen preguntas respecto a lo de one and ones, no sé si está la persona que no estuvo ayer. Recuerden que one es para singular, ones es para plural y es cuando se, ayer veíamos que se utilizaba de tres formas después de un adjetivo, después de del artículo de, después de which, ¿se acuerdan? Que estábamos viendo eso. Entonces, un por ejemplo, si yo digo, ok, I have two dresses for you, ok, which one do you want? Do you prefer, for example, do you prefer the white one? Bien feo, ¿verdad? White one. Or do you prefer the blue one? Yes, you see? De esa forma, y es adjective. Y así, ¿verdad? Para medio explicarles, eso es como la base. Igual puede ir a la clase de YouTube. Para eso sí tenemos que practicar y practicar mucho más, ¿verdad? En una clase bien difícilmente se ve un contenido y a veces los contenidos son bastante largos, bastante extensos. Do you have any question? No questions, teacher. ¿No? No. No, ok. ¿Los demás? Son bien tímidos. No question. No, teacher. Okay, thank you. Thank you, guys. So, see you tomorrow, porque yo sé que ahorita la mayoría está con problemas de conexión. Y mejor vayan a descansar. Igual, les repito, pueden hacer la práctica en YouTube. Lo otro que les recomiendo para practicar es transcriban. El mismo dictado lo transcriben y lo van leyendo y así se les va a ir quedando las palabras, se les va a ir quedando la pronunciación y de la misma forma que el oído se acostumbre a escucharlos y lo sepa escribir. O sea, es una cadenita.
Okay? Okay, guys. Take care. Have a nice day, no, ¿verdad? Good night. Good night. Ya terminó el día, casi. Good night, teacher. Bye bye. Good night, everyone. Bye bye. Good take bye, care. Teacher. Bye. Bye bye, teacher. Bye, take care, Carito. Happy birthday, Ivania. Bye, Reina. Bye, Byron. Jennifer, too. Bye. Bye, teacher. Take care.